decir, ¿cómo pretende usted reformar un sistema democrático que es pésimo, que avergüenza, que no es representativo, que impide a todos los actores sociales que han participado y participan en organizaciones sociales, como junta de vecinos, como centros de alumnos, como dirigentes sindicales, no poder participar en las instancias de las tomas de decisiones que son las instancias parlamentarias? Quiero saber cosas que quiero como parlamentario, ¿por qué los jóvenes no están interesados en la política? ¿Qué es necesario? Que hay un gran movimiento secundario en el que se haya llegado a tomas ilegales de establecimiento, en el caso de Santiago, como ellos tomaron los negros. ¿Por qué es necesario que se llegue a eso? Para que el gobierno recién se dé cuenta de que la educación está mal. Pero a mí me decía, yo fui a los pilares, estamos acá en el canchero. Me dijeron, ¿tú tienes FONASA? Yo le dije, no tengo, yo nunca he trabajado. Estoy en rehabilitación. Llamaron para la directiva, me dijeron, no la atiendan, es un delincuente. Se acercan harto a nosotros, también cercanos a nosotros, y después cuando salen elegidos se separan de nosotros, no los conocemos. Nosotros estamos hace 8 años tocando, luchando por tener instrumentos nuevos y jamás nos ha llegado un recurso del gobierno. El tema es que yo sé en carne propia lo difícil que le cuesta a un joven surgir en nuestra sociedad. Cuando llega el momento de entrar al campo laboral, ¿y qué pasa? No hay campo laboral. O sea, yo puedo caer en cárcel por el simple hecho de tener ya 16 años, pero con 16 años yo no puedo votar. O sea, tengo la facultad para recibir las penas de la ley, pero en ningún momento yo para crearla. Yo quiero hacer un llamado a quien estuvo encargado de tramitar las becas en la región de O'Higgins, porque yo creo que es importante que nosotros además sepamos cuáles fueron los criterios para decidir quién recibía la beca y quién no. Tampoco abarcar a que toda la gran juventud, sobre todo el espectro de entre 17 y 15 años, participe activamente en la sociedad. Nosotros somos uno de los liceos que no tiene establecimiento para estudiar. De reflexión, de análisis, de debate, de generación de propuestas y cómo hacemos mejor gobierno y cómo hacemos mejores leyes también que en este caso permitan beneficiar a los jóvenes de nuestra región. De consumo cultural.
y muy poco sensible, no solamente a la discriminación de aquellos que han tenido la desgracia de estar presos. No sé exactamente cuál será la situación personal que tú haces referencia. Tienes que estar informado y tenemos que tener canales de comunicación siempre abiertos. Son los jóvenes los que muchas veces dicen que no están ni ahí con la política. Indica que tiene que todos sus programas, ya sea de alimentación, de salud, salud promocional, vivienda. También es importante que los luchadores juveniles sean precisos. Y el próximo año toda la comunidad marchihue entra, diríamos, a estudiar en el colegio, digamos, Liceo Nuevo. Lo vamos a atender muy bien la dirección regional, tienen hasta el lunes. Y si quieres saber por qué no se ganó la beca PSU, tiene que llamar al 800-835-8440. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, por los políticos. Danos nuestro pan de cada día, danos nuestro pan de cada día. ¡Danos nuestro pan de cada día! ¡Vamos, Tanita! ¿Cuándo nos va a dar nuestra parte?